Este mes de febrero se manda al Consejo de Estado el proyecto de orden para liberalizar el corredor ferroviario de Levante de forma que se licitará durante el primer semestre. Les Corps debaten la ley de transparencia y cubren la vacante en el Consejo Valencia de Cultura con la elección del músico Chimo Tebar, cuya candidatura Compromís anuncia que no apoya solicitado un estudio de cuántas acciones legales se puedan ejercer sobre el HSBC por su participación en el ejercicio de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles. Saludos, señoras y señores. Buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición del Noticias 12. Abrimos el bloque de noticias de carácter más cercano, hablándoles sobre la liberalización del corredor de Levante, que irá al Consejo de Estado este mes. La ministra de Fomento, Ana Pastor, asegura que este mes de febrero se va a mandar al Consejo de Estado el proyecto de orden para liberalizar el corredor ferroviario de Levante, de forma que éste se licitará durante el primer semestre. El corredor del Levante se extenderá a Murcia cuando llegue la alta velocidad previsible. Posiblemente también en el 2015. Estoy en condiciones de decirle que el proceso va muy adelantado, que tenemos en este momento ya eh, previsión de envío al Consejo de Estado, está nuestro presidente, en este mes de, de febrero, que en el momento que está el informe del Consejo de Estado tendremos, pondremos en marcha, como saben, eh, la, la publicación del pliego y, por lo tanto, que estamos en condiciones de decirle que este año, el año dos, 2015, habrá un nuevo operador. Les Corts debatirán la ley de transparencia y cubrirán la vacante en el Consejo Valenciano de Cultura con la elección del músico Chimo Tebar, cuya candidatura Compromís ha anunciado que no apoyará. El Pleno votará las enmiendas de totalidad que tanto el Grupo Socialista como Compromís han presentado al proyecto de ley de transparencia y buen gobierno de la Generalitat. El Pleno de Les Corts Valencianes de la próxima semana debatirá las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de transparencia y cubrirá la vacante existente en el Conseil Valencia de Cultura con la elección del músico Chimotevar, cuya candidatura no apoyará Compromís. La Junta de Portavoces del Escort ha fijado el orden del día del antepenúltimo pleno de este periodo de sesiones que se celebrará el 18 y 19 de febrero e incluirá preguntas de control tanto al presidente de la Generalitat como a los conseillers. El pleno votará las enmiendas de totalidad que tanto el Grupo Socialista como Compromís han presentado al proyecto de ley de Transparencia y buen gobierno de la Generalitat y analizará el proyecto de ley de cámaras de comercio al que no se han presentado enmiendas de devolución al Consejo. El PP defenderá en el Pleno una propuesta para que los grupos se posicionen sobre la colaboración público-privada en la gestión de sanidad pública valenciana, lo que, según es que reunida, forma parte de la estrategia electoral de los populares. En el anterior Pleno defendieron el blindaje de los conciertos educativos. Los socialistas pedirán la retirada de los lugares públicos de todo símbolo o placa donde figure un cargo público condenado por delitos contra la Hacienda o la Administración Pública. Esquerra Unida reclamará el cierre permanente del CIE de Zapadores. Antonio Ardiz, de concejal de Educación, carga contra la oposición y les echa en cara que solo defiendan una clase de educación y de escuela la pública, sin defender en exceso la concertada y privando a los padres de la opción de decidir sobre la educación de sus hijos. Nosotros defendemos la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza tiene una derivada clarísima o una consecuencia clarísima, que es la libertad de elección de centros para los padres. Los padres tienen que ser quienes decidan qué tipo de educación quieren para sus hijos y los otros quieren que las familias entreguen a sus hijos al Estado para que el Estado, desde sus posiciones, como dice siempre mi compañera, sectarias, sectarias, adoctrine a esos niños. Y eso no lo vamos a consentir. No hemos llegado hasta aquí para que ahora todas, todo esto que durante muchos años hemos conseguido en la Comunidad Valenciana se pierda. Yo creo que es buena como cualquier tipo de educación. Yo creo que lo que está habiendo ahora mismo es últimamente mucha polémica con el tema de educación concertada, porque hay ciertos partidos políticos del arco parlamentario de las Cortes Valencianas que están diciendo que si ellos llegan a gobernar, el compromiso, el bloque, Izquierda Unida, eh, quieren quitar la enseñanza concertada, porque la entienden como ser subsidiaria de la escuela pública. Pero para ellos son, solamente existe la escuela pública laica y bueno sí gratuita como es lógico, pero la escuela laica y pública y fuera de ellos para ellos lo demás no debería de existir. Solo lo admiten para el caso de donde no llega la pública, que exista la concertada. ¿no? Y esa es la diferencia con el Partido Popular. El Partido Popular apoya cualquier tipo de enseñanza porque entendemos que lo importante es el derecho de los padres a decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos. El PSOE en la Diputación de Alicante propone a la presidenta Luisa Pastor una comisión para reinvertir los remanentes del 2014 en planes que generen actividad económica en los municipios. En opinión de David Cerdán, es necesario avanzar en la organización de las líneas de inversión que mejor atiendan las demandas de los municipios y poner en marcha los proyectos en el mismo momento en el que se disponga del dinero. El Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Alicante ha propuesto a la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, la creación de una comisión en la que se puede establecer de manera consensuada y con la mayor participación de todos el destino de los remanentes de tesorería, según explicó el portavoz socialista David Cerdán. La intención de esta comisión es trabajar con la suficiente antelación y que cubran de manera eficiente las necesidades de los ayuntamientos de la provincia. El diputado socialista ha explicado que en un mes la Diputación podrá disponer del dinero que no se gastó durante 2014. Por tanto, ha dicho, consideramos que con la previsión adecuada se puede avanzar en la organización y determinación de las líneas de inversión que mejor atiendan las demandas de los municipios y poner en marcha los proyectos en el mismo momento en el que se disponga del dinero. Los socialistas han propuesto la creación de una comisión que permita trabajar conjuntamente en las propuestas que se consideren más necesarias, ya que, como ha señalado el portavoz socialista, el equipo de gobierno tiene por norma rechazar sistemáticamente todas las propuestas para luego ponerlas en marcha a iniciativa suya. Así ha ocurrido con el plan de empleo del anterior ejercicio y con muchas de las medidas que se incorporan al plan de obras y servicios, según ha matizado el diputado socialista. Para Cerdán, aquí lo que de verdad importa es dar mejor servicio posible a los ayuntamientos de nuestra provincia y mejorar la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, amatizado, pedimos humildad al equipo de gobierno para trabajar conjuntamente y tener en cuenta las líneas de inversión que propusimos en nuestra enmienda al presupuesto. Este fin de semana, Carnaval en Alicante, y se trata de una celebración con cada vez más y más adeptos, y a la que el Ayuntamiento de Alicante destina cada vez más recursos. Se ha presentado el espectáculo Carlos de Foc que se desarrollará al término del Pregón de Carnaval. El día coordinamos energías para ofrecer a los alicantinos un inicio de Carnaval especial que se suma al programa de la Contajaría de Fiestas. El desfile partirá a las 23 horas del viernes tras el Pregón. Desde el mercado por la avenida de la Constitución, Tabla y Plaza del Ayuntamiento, donde tendremos un espectáculo especial. Además habrá 10 charangas con participación de las hogueras, Danos y Llagas de Alacán y bandas de música. El concejal de fiestas Andrés Llorens también ha remarcado la calidad del espectáculo que se presenta en Alicante, aunque no es la primera vez que han actuado aquí en la ciudad. Dentro del programa de carnaval de este año, el alcalde tenía intención de, de aportar algo, algo nuevo, algo más al ya programa extenso que se prepara por parte de la concejalía de fiestas y también por parte de la mesa del carnaval todos los años. Yo creo que en todos los desfiles que han salido de nuestra ciudad, sea de hogueras o sea de otras fiestas, siempre han dejado. Su estela, eh, su buen hacer. Comienza en IBI el segundo Congreso Nacional de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana. Este primer evento tiene por objetivo normalizar y sensibilizar a la sociedad sobre la situación de las personas con enfermedades poco frecuentes. Durante las dos jornadas se abordarán distintos temas relacionados con las enfermedades, los avances en el tratamiento de distintas dolencias poco frecuentes y la realidad social de las personas que lo padecen. Ya ha comenzado en IBI la primera edición del Congreso Nacional de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana, organizado por la Asociación Adibi y la Federación Española de Enfermedades Raras, en la colaboración de la Generalitat Valenciana, de la Obra Social de la Caixa y del excelentísimo Ayuntamiento de IBI, englobado dentro de una campaña de sensibilización para dar a conocer la importancia de estas patologías y su realidad. El Centro Cultural Salvador Miró acoge este primer evento que tiene por objetivo normalizar y sensibilizar a la sociedad sobre la situación de las personas con enfermedades poco frecuentes a las diez y media y tras la actuación del grupo de teatro faula teatre se dio el pistoletazo de salida con los conmovedores testimonios de cuatro familias afectadas a alguno de sus miembros por una enfermedad rara para finalizar con el acto inaugural por parte de las autoridades. Ya por la tarde y mañana tendrán lugar las intervenciones por parte de los diferentes ponentes. El acto ha contado con la presencia del alcalde Rafael Serralta, el consejero de Sanitat Manuel John Bart, la consejera de Bienestar Social Asunción Sánchez Zaplana, el presidente de FEDER Juan Carrión y la presidenta de Adibi Fidemirón, portavoces y miembros de la Corporación Municipal, así como un importante número de profesionales del mundo sanitario, investigación, terapéutico y social, además del público asistente. Durante las dos jornadas se abordan distintos temas relacionados con las enfermedades raras, los avances en el tratamiento de distintas dolencias poco frecuentes y la realidad social de las mismas. Suspenden el desahucio de dos menores tutelados por la Generalitat. La medida de acogimiento por parte de su hermana mayor de 21 años, que se hace cargo de ellos, se acordó hace dos semanas como medida provisional y transitoria mientras se estudiaba el caso y previo informe favorable de los servicios sociales. Un juzgado ha suspendido el proceso de desahucio de dos menores de 17 y 12 años, tutelados por la Generalitat, que residen en una vivienda propiedad de su padre en régimen de acogimiento a cargo de su hermana mayor de 21 años. El juzgado ha confirmado la suspensión de este desahucio contra el que la plataforma de afectados por hipotecas había convocado una concentración y tenía previsto informar en rueda de prensa. La medida de acogimiento por parte de su hermana mayor se acordó hace dos semanas como medida provisional y transitoria mientras se estudiaba el caso y previo informe favorable de los servicios sociales municipales. En el momento en que la Consellería tuvo conocimiento de la orden de desahucio hace apenas unos días, se ofreció a la hermana mayor un recurso de acogida para los tres, mientras se buscaban otras alternativas con la finalidad de mantener a los hermanos unidos siempre que ello fuera posible. Asimismo, se solicitó al juzgado la suspensión del desahucio mientras se resolvía la situación, solicitud que ya ha sido acordada. La Consellería de Bienestar Social sigue trabajando en el tema en coordinación con los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia. La venta de vivienda sube el 2% en 2014 por primera vez desde 2010. Esto constituye el primer repunte desde el 2010, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre Transmisión de Derechos de la Propiedad. El número de compraventas de viviendas se sitúa en 2014 alrededor de 320.000. Un 2,2% más que el año anterior, lo que constituye el primer repunte desde 2010. Y así lo ha hecho saber el Instituto Nacional de Estadística con unos datos sobre la transmisión de derechos de la propiedad. El número de transacciones ha caído año a año desde 2007, el ejercicio récord en número de operaciones, con la excepción de 2010, cuando repuntó un 6,8% impulsada por el efecto de la eliminación de la deducción por compra de vivienda habitual. En la comunidad valenciana, el número de compraventas de viviendas ascendió a casi 47.000, lo que representa un incremento del 2,5% respecto al ejercicio anterior. La comunidad valenciana registró durante el pasado año un total de 46.678 operaciones inmobiliarias. El pasado sábado, día 7, se celebró el tradicional sopar de Germanor, que reunió a casi 1.000 falleros. De las diferentes comisiones del Camp de Morvedre, Sagunto, Puerto de Sagunto, Gillette y Faura. Tras la cena, las máximas representantes de la Federación Junta Fallera de Sagunto, María Molines Rodríguez y Adafrag López, las falleras mayores, realizaron su tradicional brindis. El pasado sábado, día 7, se celebró un año más en el huerto de Santa María del Puig, el tradicional Sopar de Chermanor que reunió a casi mil falleros de las diferentes comisiones del Camp de Morvedre. A este acto, que tradicionalmente se celebra pocas semanas antes de que empiecen las fiestas josefinas, acudieron el alcalde de Sagunto, Sergio Muñesa, y diversos concejales, tanto del equipo de gobierno, como José Luis Martí, Joaquín Catalán, Maribel Sáez, como de la oposición, como Kiko Fernández, Teresa García, Cristina Rodríguez y Sergio Paz. También acudió la teniente de alcalde de Faura, Consol Durán, y la concejala Elvira Bonanat, así como el concejal de Gilet, Sergio Andrés. Tras la cena, las máximas representantes de la Federación de la Junta Fallera de Sagunto, María Moliner Rodríguez y Ada Frag López, realizaron el tradicional brindis junto a las autoridades presentes y el presidente de las Fallas, Enrique Javier Docón, que deseó a todos unas buenas fiestas falleras de 2015. Finalmente, las Falleras Mayores y sus respectivas cortes de honor aprovecharon la ocasión para abrir el baile junto a los miembros de la Ejecutiva de la entidad fallera. Pasamos página, nos centramos en temas de carácter nacional. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anuncia que ha solicitado un estudio de cuántas acciones legales se puedan ejercer sobre el HSBC por su participación en el ejercicio de fraude fiscal, blanqueo y otros delitos cometidos por residentes españoles. Y en el asunto que acaba de plantear su señoría, le voy a, a facilitar también cuál es la intención del Gobierno y en concreto del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Eh, el ministro ha solicitado el estudio de cuántas acciones legales puedan ejercerse frente al eh, HSBC por su participación en la comisión de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles. El estudio contará con la Abogacía General del Estado y con la Agencia Tributaria. En él se trata de determinar el grado de participación y responsabilidad del banco de sus directivos y empleados, sin excluir la participación de otras entidades, tanto españolas como extranjeras, en la comisión de estos eh, ilícitos. En ese terreno, España va a colaborar con otros países, con otros estados afectados que ya han anunciado sus reclamaciones legales pertinentes. Eso es luchar contra la corrupción. Señor Vázquez, pregúntese por qué no lo hacía el gobierno anterior. Muchas gracias, señor presidente. El jefe del ejecutivo Mariano Rajoy rechaza emprender una reforma constitucional en la recta final de la legislatura. No lo hace porque considera Rajoy que se está a la sombra de un problema político planteado en Cataluña por unas fuerzas políticas concretas y también a su Rajoy que este cambio requiere sosiego, tranquilidad y no estar presionados por nadie. Todo el mundo quería primero una democracia. Todo el mundo o la inmensa mayoría estaban por la soberanía nacional. Todo el mundo quería una constitución que garantizase la igualdad de los españoles en derechos, deberes y obligaciones. Todo el mundo quería un régimen de derechos fundamentales de los ciudadanos. La inmensa mayoría querían un régimen autonómico. Por tanto, había acuerdo en muchísimas cosas, en lo fundamental, pero sobre todo en el tema capital, en que había que hacer una constitución. Nada tiene que ver lo que ocurrió en España en 1977 con lo que sucede hoy. Hoy hay una constitución, con una forma de Estado que establece la constitución, con un sistema de derechos y de deberes, garantiza la igualdad de los ciudadanos, la soberanía nacional, el régimen autonómico. Hoy se pueden hacer algunos retoques. La prueba más evidente de que lo que estoy diciendo es cierto es que usted ha apuntado aquí algunas cosas que se podían modificar, pero entonces se trataba de fijar las reglas de juego, las normas de convivencia para mucho tiempo en nuestro país. Por tanto, eso es lo primero que quiere decir. Pero aquí somos políticos y tenemos que valorar muchas cosas. En primer lugar, lo que tenemos es que valorar la oportunidad y, en segundo lugar, usted sabe que todo este debate no se ha planteado porque se mencionen o dejen de mencionarse las comunidades autónomas en la Constitución. Aquí lo que se ha puesto en tela de juicio es otra cosa. Es la soberanía nacional, es la igualdad de los españoles, son cosas que algunos, por lo menos, no creemos que se deban poner en tela de juicio, ni ahora ni nunca. Usted me ha hablado de muchas cosas y tiene razón lo que dice sobre la sucesión a la corona tiene razón lo que dice que se nombre a la Unión Europea tiene razón, pero es muy poco relevante. Porque hemos entrado en la Unión Europea, hemos tomado decisiones importantes en nuestra Constitución, porque se han adoptado la Unión Europea con nuestro apoyo. Es decir, no es un tema que justifique ya y urgentemente una reforma de la Constitución. Manuel García Margallo traslada al Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, el respeto de España a la integridad territorial e independencia del país y asegura que ambos saben que la reunión de la ciudad de Minsk representa una de las últimas oportunidades para la paz. El presidente ha tenido que hablar con varios líderes mundiales, sale mañana para Minsk, en donde hay una reunión que empezará a las seis y veinte de la tarde, y a partir de ahí cogerá un avión para eh, estar en Bruselas en el Consejo Europeo, será probablemente en ese consejo europeo, donde se pueda evaluar si Minsk ha sido un éxito o un fracaso si, la, si la, la opción es la primera, si las cosas han salido, como todos esperamos bien, eh, la Unión Europea no publicaría y, por tanto, no entrarían en vigor las sanciones que aplicamos que acordamos en el Consejo de, de Asuntos Exteriores de ayer. El objetivo de, de, esta, de esta visita en estos días tan complejos era, era doble. En primer lugar, consolidar unas relaciones bilaterales con Ucrania que están, van por buen camino. Y, en segundo lugar, mostrar la solidaridad de España y con Ucrania en unos momentos tan difíciles y en, en vísperas de una conferencia tan decisiva como es la conferencia de MIGS. El primer objetivo ha sido cumplido con creces. He tenido una reunión con la ministra de Finanzas con hombres de negocios de Ucrania y de España en una reunión en que hemos hecho una demostración de lo que España puede hacer para ayudar al desarrollo económico de Ucrania. Ucrania está en una situación extraordinariamente difícil en estos momentos. Luego me he reunido, como he dicho, con el ministro de Asuntos Exteriores, con el presidente Alarrada y con el Presidente. Hemos firmado un acuerdo y hemos eh, preparado están en, en, en el horno otros cuatro que eh, darán, crearán la trama institucional para dar cuerpo a esa, a esa relación. El presidente Poroshenko, como cualquiera que nos encontrásemos en esta, en, esta, en esta situación hoy, sabe que la crisis de Minsk es probablemente una de las últimas oportunidades eh, para la paz y que el escenario que se abriría en caso de que fracase Minsk es un escenario de desconocido y de consecuencias, de consecuencias imprevisibles. Por tanto, tiene la preocupación propia de un hombre de Estado que sabe la responsabilidad a la, que se está, a la que se está enfrentando. Respecto a la segunda pregunta, lo he dicho esta mañana, vamos a dar una oportunidad a la paz, al diálogo y a la negociación, y si eso fracasa, veremos qué es lo que hay que hacer. En términos de incremento de las sanciones, la tercera fase de sanciones, sanciones económicas, financieras, privación de acceso a los mercados de capitales de determinadas compañías y el resto son cuestiones que ya se verán y que en este momento no, están siendo, no han sido puestas encima de la mesa ni siquiera por la administración americana. Es decir, una cosa es lo que digan dos senadores republicanos y otra cosa es lo que diga la administración. Los servicios sanitarios atienden a una mujer que ha resultado intoxicada por humo en un incendio que se ha iniciado de noche en un edificio de cinco plantas en la capital de Almería. El fuego ha provocado graves daños en una habitación mientras que el resto de la vivienda se ha visto afectado por el humo. La persona atendida es la propietaria de la casa. Las científicas Mary Herbert y Menakshi Shudhari de la Universidad de Newcastle experimentan con ovocitos humanos la técnica de reproducción asistida que usa el ADN de tres personas, al haber obtenido el permiso de las autoridades británicas para completar sus experimentos en ratones y primates con óvulos humanos, aplicando esta novedosa técnica. Rocío Herrera debuta en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid de la mano de los diseños de Ángeles lesser Con tan solo 20 años, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero compagina su carrera universitaria con su verdadera vocación, hacerse con un nombre en el mundo de la moda. Rocío Herrera debuta en la Cibeles-Benz Fashion Week en Madrid en la que ha pisado fuerte por la pasarela de la mano de los diseños de Ángeles Leser. Una gran responsabilidad que ha defendido gracias a su elegancia, a su belleza y su profesionalidad. Con tan solo 20 años, la hija de Carlos Herrera y Marilo Montero compagina su carrera universitaria con su verdadera vocación, hacerse con un nombre en el mundo de la moda. Bueno, al principio muy nerviosa, con muchos nervios, pero luego lo he dado todo y se me ha quitado todo en cuanto he pisado la pasarela. Los looks que yo he llevado, la verdad que me han gustado mucho, mucho, mucho. No, no lo sabía, la verdad, fue repentino, pero la verdad que cuando me lo dijeron me alegré mucho porque no lo teníamos pensado y muy contenta y lo he disfrutado al máximo. Su madre, la periodista Marilo Montero, está muy orgullosa de la joven que tiene numerosos proyectos profesionales para este 2015. Sí, la verdad que muy orgullosa de verme aquí, muy contenta por el trabajo y la dedicación que estamos poniendo. Bueno, poquito a poco, poquito a poco y con, despacito y con buena letra, como yo lo digo. Rocío Herrera comienza a hacerse un hueco en las pasarelas y, por supuesto, no había mejor carta de presentación que Cibeles Ben Fashion Week y con los diseños de uno de los grandes de la moda, Ángeles Lesser. Federico Lupi vuelve a los escenarios con la obra El Reportaje. En ella, el veterano actor interpreta a un ex general de la Nación Argentina preso y que es entrevistado sobre su participación en el incendio del Teatro El Picadero, un hecho que se produjo en 1981. Desconozco todo este mecanismo. Federico Lupi vuelve a los escenarios con la obra El reportaje. En ella el veterano actor interpreta a un ex general de la Nación Argentina preso y que es entrevistado sobre su participación en el incendio del Teatro El Picadero, un hecho que se produjo en el 81. Para el intérprete argentino se podría hacer una Biblia de lo que fue el militarismo en su país natal, el cual dice pelea por ponerse en pie definitivamente. Esta obra habla de eso. Habla de cómo las contradicciones se comen al personaje y habla de cómo el tener un uniforme cuando se tiene miedo no significa nada en rueda de prensa el director de la obra urquijo ha explicado los detalles de cómo se produjo la quema de ese teatro en buenos aires un hecho que no pudo con la ilusión de dramaturgos y actores quienes buscaban la transmisión de la cultura en un país que luchaba por la instauración de la democracia el reportaje transcurre hoy y decía este general está preso y esta es una situación novedosa en la argentina que un general pueda estar preso porque gozaron de esta impunidad en la década del 80 y del 90 eh, pero las cosas han ido cambiando y, y se han empezado a abolir leyes de punto final leyes de perdón leyes de este, obediencia debida y los generales están siendo juzgados el reportaje pone de manifiesto las impunidades de una época en la historia argentina en la que se impuso el silencio y la ausencia de justicia la obra escrita por Santiago Varela y coprotagonizada por Susana Hornos se representa entre el 12 y el 22 de este mes en los teatros del Canal de Madrid. Tres meses después de su muerte, la duquesa de Alba sigue dando que hablar a cuentas de su herencia. Según ha he publicado diversos medios de comunicación, doña Cayetana donó a su marido Alfonso X 120.000 euros para cubrir una parte de la hipoteca de su vivienda que, tenía, que tiene en Sanlúcar de Barrameda. Tres meses después de su muerte, la duquesa de Alba sigue dando de qué hablar a cuentas de su herencia. Según ha publicado la revista Interview este lunes, doña Cayetana donó a su marido Alfonso X 120.000 euros para cubrir una parte de la hipoteca de su vivienda de Sanlúcar de Barrameda. Una información desconocida incluso para los más íntimos. De hecho, uno de los hijos de la duquesa, Carlos, ha asegurado no tener constancia de esta noticia. Además, esquivaba confirmar si se iba a hacer cargo de la casa de Alba en solitario sin la ayuda de sus hermanos. Alfonso X siempre declaró que su único interés por Cayetana era vivir con ella su historia de amor y por ello renunció a toda su fortuna, palacios y el tratamiento que le pudiera corresponder tras convertirse en duque de Alba. Y es que tras numerosas reuniones salió un acuerdo para repartir la herencia de doña Cayetana, quedando fuera de esta Alfonso X. Pero la donación de 120.000 euros a la hora viudo de la duquesa no es el único dato revelador que se publica esta semana en Interview. Según destaca la revista, el patrimonio de doña Cayetana ascendería a cerca de 63 millones de euros y da algunos detalles sobre cómo su declaración de la renta le salía a devolver. Y es que esta semana comienza las reuniones con los abogados de Los Alba para aclarar las cifras y zanjar posibles polémicas en torno al papel de Alfonso X en esta herencia. Hasta aquí nuestro tiempo de información. Gracias por compartir el suyo con nosotros. Les vuelvo a ver en la segunda edición de Noticias 12, al filo de las ocho y media de la tarde. Hasta luego.